El próximo día 25 de julio, a partir de las 8 y media, tendrá lugar un festival taurino mixto en el que participarán el rejoneador Álvaro Montes y los espadas Vicente Barrera, Canales Rivera y Víctor Janeiro, acompañados por sus cuadrillas. Así lo ha dado a conocer Sara Pérez, concejal de festejos. Será así respuesta a la demanda que muchos ciudadanos realizan para que haya un evento de este tipo durante las fiestas patronales. Buenos días a todos y a todas. Hoy nos acompaña Enrique Luján, empresario taurino, y Canales Rivera, diestro pues conocido por todos. Y bueno, pues seguimos con la presentación de las distintas actividades para las próximas fiestas patronales que vamos a desarrollar, Santiago y Santa Ana 2014. Tocándole hoy el turno pues a un evento que bueno, pues ya hace bastante tiempo que nos lo vienen demandando los propios ciudadanos villanovenses. En concreto, nos reunimos hoy aquí para presentar un festival taurino que vamos a celebrar el próximo día 25 de julio a partir de las 8:30 en la Plaza de Toros de Villanueva Serena, que vamos a habilitar para la ocasión. Esperamos, bueno, pues con esta celebración y este espectáculo poder, bueno, pues dar gusto a esos villanovenses que son aficionados a la fiesta nacional. Dicha corrida tendrá la modalidad de mixta, es decir, bueno, pues primero será un novillo toro para el rejoneador Álvaro Montes, que a continuación dará la réplica a los siguientes espadas. En primer lugar, Vicente Barrera, en segundo lugar, Víctor Janeiro y tercer lugar para, bueno, pues para el diestro que hoy nos acompaña en esta rueda de prensa y tiene, bueno, pues el gusto de estar hoy aquí con nosotros presentando el cartel. Bueno, como sabéis, este matador de toros no le hace falta mucha presentación, ya que bueno, pues le conocemos también por la familia extensa de toreros de gran prestigio que bueno, pues tiene y ha tenido en nuestro país y fuera de nuestras fronteras desde hace varias generaciones. El torero de Barbate tomó la alternativa el 20 de julio de 1996 en Valencia, teniendo como padrino a Emilio Muñoz y siendo la confirmación de la alternativa en las ventas el día 13 de mayo del 97, bueno, pues con Finito de Córdoba como padrino. Por su parte, Enrique Luján, promotor del espectáculo, señala que hacía 3 años que no se contaban las fiestas patronales con un festejo taurino mayor, aunque es la tercera vez que se trabaja con el ayuntamiento. Se ha hecho un esfuerzo tanto por parte del ayuntamiento como por parte de la empresa y los precios también se han ajustado. Muy buenos días a todos. Antes de nada, agradeceros la asistencia a esta rueda de prensa. Quiero agradecer sobre todo al ayuntamiento el esfuerzo que ha hecho para realizar este festejo, puesto que hace 3 años que no se celebra ningún festejo taurino mayor en esta localidad. Para nuestra empresa es el tercer año que trabajamos con el ayuntamiento. Creíamos necesario e importante apostar por un festejo mayor. Y bueno, se decidió por la modalidad de festival y junto con el esfuerzo de la empresa, de los toreros en este caso con los que hemos contado y el ayuntamiento que ha hecho un esfuerzo bastante importante para poder llevarlo a cabo, pues se ha realizado el festival. Como bien ha dicho Sara, será un festival mixto, sin picadores, con 4 novillos, uno para el rejoneador Álvaro Montes, Vicente Barrera, José Antonio que torea en segundo lugar y Víctor Janeiro que torea en tercer lugar. Bueno, yo creo que pocas cosas a añadir, ¿no? Creo que hay unos precios bastante asequibles para todos los públicos. Creo que es un festejo al que todo el mundo puede asistir porque se han hecho 3 modalidades de precios, un precio general, un precio para los jóvenes hasta 25 años y para los jubilados y un precio de niños que también creo que es bastante, bastante asequible, ¿no? Luego se han puesto diversos puntos de venta. Para que bueno, la gente anticipada pueda comprar la entrada, que son el bar La Sirena, el bar Orellana, el bar Unicornio y Zapacor Don Benito, ¿no? Bueno, agradecer también a José Antonio que se haya pegado el viaje y le he pegado yo el embarque de estar aquí y me ha hecho el favor porque somos amigos hace años y bueno, agradecerle que se haya dado el viaje para hacer la rueda de prensa. Poco más, agradecer a todo el mundo el trabajo realizado para poder llevar a cabo este festejo y esperar que salga todo bien.
Por su parte, el torero José Antonio Canales Rivera, que ha estado en la rueda de prensa, ha querido destacar la apuesta del ayuntamiento por un festejo de este tipo, máxime teniendo en cuenta los difíciles momentos que atraviesa la fiesta. Buenos días y, ante todo, dar las gracias por en estos tiempos que corren de escasez y dificultad que empresarios como Luján y ayuntamientos como el de Villanueva pues cuenten con uno, ¿no? Que la verdad es que, bueno, es importante, gratificante, me hace muchísima ilusión y además después de que me hayan dicho que hace 8 años estuve también aquí, pues la verdad es que me hace sentirme un poco mejor, pues cuando te repiten, bueno, pues por lo menos es porque queda algún recuerdo bonito. Lo único es desear que el empresario triunfe, que el ayuntamiento triunfe y que ese día pues los novillos del festival colaboren, que se dejen y que podamos pasar una tarde de toros fantástica, que nos los pasemos todos estupendamente y que el año que viene siga habiendo toro, que eso es lo que le hace falta a los toreros, a las fiestas, a los ayuntamientos y a España entera, ¿no? Así que nada, dar las gracias y que el 25 nos vemos. Un abrazo muy fuerte. Las entradas salen a la venta desde este viernes, día 11 de julio.